vez. Bueno, empiezo con lo de María, sí. Es clarísimo que María no hizo esa afirmación. La hice yo, sin ninguna duda, en relación a una afirmación que ella había formulado sobre que en el régimen de partido único había más libertad de expresión que en el presente, y eso me hizo recordar a Manuel Bartlett presidiendo el órgano electoral de entonces. Pero es nada más un asunto vinculado con ese tema. Tiene toda la razón, yo no, que se quede en acta, ha sentado también por lo que yo digo. Y con eso queda claro. Creo que sobre el tema de fondo vamos a tener otra reserva larga, así que no vale la pena entrar en esa discusión. Yo no comparto la opinión de la consejera Elizondo. Entiendo que lo que ella estaría proponiendo entonces es, como estaría presente en el caso, el que no se ha juzgado el asunto, el que se inicie un procedimiento especial sancionador, que sería la propuesta que ella estaría formulando, que se quede por separado ese aspecto, en la medida en que hay un reconocimiento de que eso no ha sido juzgado. Mi opinión es que sí ha sido, que sí puede aplicar, y justamente por esa razón formulé como pregunta el asunto a la Secretaría Ejecutiva, en la medida en que la propia Secretaría no llama al denunciado en esa condición, en razón de que había sido juzgada un aspecto y hace un previo y especial pronunciamiento en relación a este particular, hay una ausencia de argumentación, esto sí, en lo que ha señalado la Secretaría asociada a la cosa juzgada, a la cosa refleja de aquello que ya ha sido juzgado. Creo que esto es lo que hay que incorporar en el argumento que se establece, y no abrir un procedimiento nuevo, que sería la otra opción que habría en esta circunstancia, porque lo que queda claro es que o se refuerza esa argumentación o simple y llanamente tiene que abrirse un procedimiento especial sancionador nuevo de algo que no ha sido juzgado, como son los actos anticipados de campaña sobre un spot que aparece en radio y televisión, que no pudo juzgar un órgano que no es competente para eso y que no juzgó. Lo que estamos advirtiendo es que son los mismos elementos que están ahí, y por lo tanto arribaríamos a la misma conclusión, justamente en favor de no iniciar un procedimiento que muy probablemente nos llevaría a la misma conclusión que ese previo y especial pronunciamiento que ha hecho ya la propia Secretaría. Este es el sentido, espero haber satisfecho en alguna medida, no se puede de otra manera en el tiempo que tenemos, cuanto más que la consejera Elizondo tampoco ha decidido aceptar las preguntas que ella formuló a mi persona en el caso previo. Así que así lo plantearía, y desde luego iré con lo demás del proyecto ofreciendo argumentos adicionales. Gracias, señor consejero. Está abierta la tercera ronda. En ella tiene el uso de la palabra el consejero.